nuestros videotutoriales de Illustrator y en esta ocasión aprenderemos a utilizar una herramienta llamada distorsión. Con esta herramienta podremos distorsionar todos nuestros elementos vectoriales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para utilizar correctamente esta herramienta es el punto de registro. El punto de registro es este elemento que yo estoy señalando. Si yo cambio mi punto de registro, cambia la distorsión. Con esto entonces yo podría crear un punto de registro en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha, en la mitad y podría distorsionar entonces mi elemento a voluntad. Si quisiéramos que solamente se moviera desde la esquina inferior derecha pues simplemente colocamos nuestro punto de registro y desde acá podemos empezar a moverlo y se mueve sin que de esta manera el punto de registro permita que esta parte de acá se esté moviendo también